palabras de mi alma que me salen solas. Mis problemas, mis angustias, mi felicidad. Pensamientos que despecho desde muy adentro, donde solamente Dios y yo somos esa unión que no permite que me pase nada malo. Aunque a veces yo ande en paso malo, un humano como cualquier otro, pecador, el rol con el que nacimos todos. Que la creencia y la verdad son cosas muy distintas, que no me llevo en nada de lo que el mundo pinta. Que no es lo mismo ser y parecer, y que la realidad es muy difícil de ver. Que hay más traiciones que lo que hay a mí, y que en mi mente yo también me he confundido. Todos mis tropiezos me han hecho un hombre nuevo, y al que le hice mal, perdón pido por eso. Que no hay mal que por bien no venga, y que la vida es un tesoro que se aprecia. Lo espiritual es más importante que lo físico, y el que no sabe eso lo que está es perdidísimo. Que hay personas que hoy en día ya no están, pero que hoy en día están viviendo en un mejor lugar. Un lugar donde pronto seré parte, porque no hay ser vivo que de la muerte se escape. Y por más cruel que suene, no es tan mal. Mejor morir que delirar. Vivir un sueño en verdad, maní, no tiene precio. Y el que sea sincero, eso no te hace perfecto. Yo, escupo lo que vivo, lo que yo siento. Palabras de mi alma que vienen de adentro, de lo profundo de mi corazón. Palabras intocables con la bendición de Dios. Escupo lo que vivo, lo que yo siento. Palabras de mi alma que vienen de adentro, de lo profundo de mi corazón. Palabras intocables con la bendición de Dios. Pila de vaina pasando, generaciones de serpiente. Yo soy un guerrero, manito, no le pare, yo voy para adelante como quiera. Que extraño a mi amigo, pila, me hace pile falta. Yo no tengo que ser piedra de tropiezo de nadie, ¿me entiendes? Ni tengo que adaptarme a nadie, que se adapten ellos a mí, sinceramente. Compay, a veces estoy como cansado de todo. A veces tengo fe, a veces di que no. El conocimiento lo que es una balanza, que tiene su alta, también tiene su baja. Para darte el uno soy hipócrita conmigo mismo. Mi mente fluye en pensamientos que me hacen distinto. No puedo tolerar la ignorancia, ni ser mediocre con las pruebas en mi cara. El querer saber de más me ha llevado a este dilema, donde si cruzo la línea puede que mi fe se pierda. Pero aunque haya mil preguntas y ninguna tenga respuesta, estoy claro que el de arriba a mí me lleva. Esta es mi conclusión basada en mi confusión, en lo espiritual, en la forma que me siento yo. Sin importarme la opinión de nadie, la salvación es individual, entonces limpien bien sus males. Lo que haga yo o lo que haga usted, no se enfoque en mí, que pa' juzgar yo no soy quien. Por el momento en esta cruda realidad, llena de mentiras que no para sin cesar. Esta es la manera en la cual me expreso yo, pa'l que le guste y pa'l que no. A mí no hay tema, eso es lo que me diferencia de la mayoría, que ni a ellos se respetan. Yo sé, no soy el que más sé, ni quiero serlo, pero es positivo el mensaje que promuevo, pa' que mis hermanos con mis hermanas nos juntemos todos y acabemos con el odio y el rencor, al fin quede a un lado, y que en vez todos promovamos lo más bello y lindo del ser humano. Una palabra con mucha fuerza que viene del alma. El amor, el amor. No me enfoco en religión, solamente en Papa Dios, con el ejército de Cristo. Miro los movimientos del virtud de mi mano. Mira para allá. Y la dio a la cámara. Y la dio a tu papi. Mira, papá.